Hi, good evening. Hello, can you hear me? Hello, good evening. Hello. How are you? Nice. Thank you. Excellent. Well, I'm really excited to meet you. And also, I'm so glad to tell you that I'm going to be the one in charge of working with you. First of all, let me welcome you to your first module at the National for, well, at the Program for the National English for Work. Let me tell you that you have taken a really good decision to begin your year learning a new language, in this case, English. And let me tell you that we are going to learn a lot. Vamos a aprender bastante, ¿verdad? Vamos a aprender muchísimo. Y la verdad que estoy muy emocionada, estoy contenta, ¿verdad?, de conocerles. Esta es nuestra primera clase. Estamos iniciando lo que es el principiante 1, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Gracias por el tiempo que ustedes tienen, ¿verdad?, de estar acá presentes, de estar puntuales también. Vamos a tocar algunas cosas, ¿verdad?, algunas normas que sí debemos de seguir. Y la primera de ellas, ¿verdad?, es la puntualidad, ¿ok? Como ustedes saben, ¿verdad?, vamos a estar de 8 de la noche a 10 de la noche. Y sí, es muy importante que estemos puntual, ¿verdad? De igual manera, si digamos, ustedes me dicen, teacher, nosotros podemos estar 5 minutos antes, pues perfecto, nosotros 5 a las 8 nos conectamos, ¿verdad? Y ya estamos pendientes, ¿ok? Otra cosa, ¿verdad?, aparte de la asistencia, es que se les va a estar tomando 3 veces durante la clase, es decir, al iniciar a las 8 de la noche, la segunda vez se les va a tomar a las 9 de la noche, y la tercera vez va a ser faltando 1/4 a las 10, o sea, 15 minutos antes de terminar la clase. Por lo cual, sí, yo necesito que todos estemos, ¿verdad?, estemos acá. Si en dado caso hay algún problema de conexión, pues me avisan para así, ¿verdad?, notificar sobre ello, ¿verdad? And I would like to introduce myself. Me gustaría presentarme. My name is Araceli Rosales, and I'm the one that is going to be working with you, okay? Me llamo Araceli Rosales y voy a estar trabajando con ustedes. Ya tengo más de 6 años de estar trabajando con INSAFOR en diferentes modalidades, como lo que son el hábil técnico permanente, formación continua y también con Empresa Centro, okay? Vaya, otra cosa de los requisitos que nos mencionaban a nosotros, ¿verdad?, para tomar lo que es este curso, es el uso de cámara, ¿verdad? Ustedes saben que es un requisito tener las cámaras encendidas. De igual manera, ¿verdad?, tienen que escribir lo que es su nombre completo según el DUI. Hoy se les envió un mensaje al WhatsApp recordándoles esos requisitos, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Así es. Sí, así que sí, yo les voy a agradecer bastante, ¿verdad?, que enciendan sus cámaras y que escriban lo que es su nombre, ¿verdad? Su nombre según DUI, necesito sus nombres completos. Por lo mismo que como les comentaba, ¿verdad?, vamos a estar tomando asistencia y yo necesito saber que todas las personas que están inscritas, ¿verdad?, están acá presentes. ¿Ok? Así que voy a comenzar ahorita con lo que es la asistencia, ¿verdad? Primeramente tengo a Arvin Enrique Ramos Mundo. Sí, aquí, ok, excelente, ya lo vi. Luego tengo a Berta Maritza Molina. ¿Está acá? Ok, veamos, la siguiente persona tengo Luis Armando Leiva Rodas. ¿Está acá?
No, okay. No sé si me escuchan, perdón. Ah, sí. ¿Es usted? ¿Me escucha? Sí. Sí. Yo tengo problemas con mis audífonos, no la logro escuchar a través de los audífonos, solo por speaker. Ah, ok. Solamente es con los audífonos que dice que tiene problemas. Sí, no sé por qué. ¿Están bien conectados? Sí, ya los probé. Y estaban funcionando bien. Ok, ya vamos a corroborar eso entonces. Quiero ver, permítame, ¿está Walter Antonio Zelaya? Okay. La orden. Gracias. Mucho igualmente, mucho gusto. Luego tengo a María del Carmen Córdoba. ¿No? Ok. Óscar Armando. Ok, gracias, ya lo vi. Tengo a Karen Lizeth García. STG. Ok, thank you. I also have Elvis Alexander Nolasco. No, ok. William Mauricio. Ok. Danis Adalberto Fuentes. Ok, ya lo vi. María Concepción Cerón. Tampoco, ok. Verónica Milexa Rivas. Ok, Ángela Arévalo Martínez. Tengo Yarixa Noemí González. Sí, ya la vi. Buenas noches, Zenia Cristela. Ok. I also have Fernando Eliseo. Fernando. Aquí estamos. Ok. Ok, gracias. I also have Idalia Natalie Majano. Ok. Sandra Elizabeth Flores. No. Ok, también tengo a Roberto Carlos Masferrer. No, ok. Vaya, mencioné a todos o me hace falta alguien. No. Ok. Ok, thank you. So, we are going to begin. As I was mentioning to you before, I'm going to be taking or checking the attendance list. And at the same time, I need to know each of you. Me encantaría conocerlos a ustedes, ¿verdad? Me gustaría que se presentasen, me dijesen sus nombres, a pesar que ahí están, ¿verdad? ¿Cuáles son sus objetivos o sus expectativas con este curso, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes desean aprender? Y así ponernos a la orden, ¿ok? Vamos a comenzar con Danis, que es la primera persona que me sale acá en la pantalla de Zoom. Hola. Sí. No se escuchaba muy bien. Vaya, no sé si me logran escuchar todos. Sí, se escucha. Sí, ok, gracias. Vaya, sí, lo que necesito, ¿verdad?, es que comencemos así a presentarnos, me digan lo que a ustedes les gustaría o por qué es que están tomando lo que es este curso, ¿verdad? De igual manera, pues sí, sus expectativas, ¿verdad? Comenzamos ahí con usted, Danis, luego vamos con Walter, Natalie y Yarixa. Luego le voy a mencionar quienes continúan, ¿ok? Ok. Bueno, feliz noche. Un gusto participar en el curso. Mis expectativas son trial version. Obtener, digamos, mejores posibilidades en el ámbito laboral. Y pues arrancar hoy hasta terminar
obteniendo el título, ¿no? Ok, muchas gracias. Vale, continuamos con Walter. Buenas noches, un gusto estar participando con todos y todas, ¿verdad? En este curso, mi expectativa pues es aprender, ¿verdad? El inglés. Es una expectativa personal, ¿verdad? Porque para mi trabajo, para la comunicación con mis familiares, mis amigos, ¿verdad? Así es que, de mediante, pues vamos a estar por acá. Trial version. Gracias. Ok, muchas gracias. Trial version. Buenas noches. Es mi turno, ¿verdad? Según sí, recuerdo. Correcto. Mi nombre es Idalia Natalie Majano. Y en cuanto a las expectativas sobre este curso, pues yo necesito al final de este año lograr entender lo que me dicen y leer con más fluidez los textos que tengo que leer. Entonces eso es lo que yo necesito al finalizar el año. Y digo entender todo lo que me digan, porque eso es mi problema, y entender la gramática. Eso sería. Ok, muchas gracias. Bueno. Ok, continuamos. Permítame con Yarixa. Buenas noches. Un gusto estar con todos ustedes. Pues mi meta es trial version. Mejor el inglés y pues para tener mejor experiencia laboralmente. Eso ayuda mucho a nuestro currículum y pues espero aprender de cada quien. Ok, excelente. Muchas gracias. Continuamos con Xenia Cristela, luego Karen, Oscar y Luis. No se le escucha. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Xenia Cristela. Expectativa es poder aprender más en el aspecto de que entender muchas cosas que por ahorita pues no es de nuestra capacidad, al final de este curso de hacer unas personas un poco más preparadas, que nos servirá un poco más en nuestro ámbito laboral. Ok, thank you. Continue, Karen. Trial version. Hola, buenas noches. Mi nombre es Karen García. Y pues mis expectativas son poder comprender y comunicarme de una manera más eficiente con algunos de los proveedores y clientes de la empresa para la que trabajo. Realmente ha sido una limitante el idioma hasta cierto punto, ¿verdad? La gente comprende y todo, pero no deja de ser una limitante en la comunicación. Y pues eso es lo que nos ha incentivado a mis compañeros, mi jefe y a mí a tomar este curso y pues esperamos ir avanzando. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Oscar. Buenas noches, soy Oscar Rodríguez. Mi expectativa es aprender a hablar y a comprender, principalmente para mi trabajo. Hasta este momento dependo de intérpretes, traductores. Efectivamente, en mi trabajo necesito, tengo relación con personas que solamente hablan inglés y necesito cerrar esta brecha. Okay. Al final del año la expectativa es poder comprender y hablar. Yes. Gracias. Ok, excelente. Luis. Hola, muy buenas noches. Quisiera saber si me están escuchando. Sí, le escuchamos. Ok. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, una de mis expectativas es principalmente pues aprender este nuevo idioma, ¿verdad? Que aparte de lo que aprendí en los niveles de educación básica y bachillerato, pues en mi vida nunca he tenido la oportunidad de practicar, ¿verdad? O de incursionar en este lenguaje. Así que esa es una de mis principales expectativas, ¿verdad? Para poder comunicarme. De hecho, un saludo muy especial para todos. Ya veo algunos de mis compañeros de trabajo por ahí, ¿verdad? Y efectivamente en el trabajo nosotros nos relacionamos mucho con personas que hablan inglés
y eso pues es algo que nos está motivando mucho para poder aprender este lenguaje. Muchas gracias. A usted muchas gracias, Luis. Continuamos con Arvin, luego con Sandra Elizabeth, Fernando y por último Berta. No se le escucha, Arvin. Buenas noches, ¿me escuchan? Hoy sí. Muy buenas noches, mi nombre es Arvin Ramos. Las expectativas para el curso de inglés es al final del año poder aprender un poquito más de este idioma, ya que al igual que el compañero anterior, que prácticamente no de bachillerato, lo único que aprendí fue unas pocas cosas, pues, y pues explorar más en el ámbito del inglés para este año. Ok, muchas gracias, Arvin. Continuamos con Sandra. No se le escucha. ¿Hoy sí? Hoy sí. Sí. Bueno. Buenas noches. Al final del curso, mis expectativas son el aprender ya fluidamente el inglés, que me gusta mucho, aunque me cuesta un poco el entenderlo, ¿va? Espero aprenderlo. Ok, muchas gracias. Fernando. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Buenas noches, sí, al igual que todos los compañeros, todos han mencionado las expectativas y son las mismas que tengo, ¿verdad? Aunque entiendo un poco el inglés, algunas veces pues me quedo en el camino, ¿verdad? Y entonces esa es la meta en estos momentos con este módulo 1, es ese, aprender mejor a utilizar bien los algunas palabras que a veces uno las confunde, ¿verdad? Cuando está have, does, do, entonces tercera, primera persona, y irlo entendiendo un poco más, porque lo entiendo un poco, pero hablarlo ya es otro pisto, ¿verdad? Entonces, al igual, pues como les digo, pues todos los compañeros ahí, pues queremos mejorar hasta donde sea posible, ¿verdad? Y llegar hasta, solo quisiera también como terminar que me regalara su nombre, por favor. Ah, con mucho gusto. Mi nombre es Araceli Rosales. Mucho gusto, gracias. A usted, mucho gusto. Ah, perdón, mi nombre es Fernando Martínez, ¿verdad? Bueno. Aquí, okay, Berta. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas noches, mi nombre es Berta Maritza Molina. Gracias al grupo de INSAFOR y de la institución que nos está apoyando. Yo realmente estuve a punto de no incorporarme al curso, pero casi que me empujó, y gracias al que me dio ese empujoncito para conectarnos. Pero estamos aquí, gracias a Dios. Mis expectativas para el curso es poder manejar el idioma, poder aprenderlo. En mi trabajo me relaciono mucho con personas que manejan el idioma. Me toca a veces estar en reuniones exclusivamente en inglés y realmente me da un poquito de pena ser la única que no entiende, que no maneja el idioma y estar con el traductor. Entonces, mi expectativa es poder aprender a manejar el idioma y pues va a fortalecer mis capacidades técnicas y mis capacidades para el trabajo. Entonces, pues, realmente eso es lo que yo espero del curso. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Y tenemos también a William Mauricio. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Como ya dijo, mi nombre es William Mauricio y pues estoy aquí para pasar el curso, primero Dios, con la nota máxima y emplearlo en mi trabajo desde ya, pues porque la verdad es que es muy exigente el idioma inglés en el área maquila. Entonces, me urge aprenderlo. Un placer estar aquí con ustedes. Igualmente, mucho gusto. Ok,
Bueno, ya nos conocimos. Estaba escuchando que hay varios compañeros de trabajo, ¿verdad? Y algunos compañeros, o sea, tienen la ventaja que van a estar practicando también en el trabajo, ¿verdad? No va a ser solamente acá. Así que ya llevan tarea, ¿verdad? Para mañana. De no solo decir, hey, hola, ¿cómo estás? Sino que ya hablarse por lo menos en inglés. Y a quitarnos la pena, que ese creería yo que es el mayor obstáculo que tenemos, ¿verdad? La pena. Ok. Todos ya tienen su manual, ¿verdad? Lo han revisado, han tenido acceso a la plataforma, han tenido algún problema, ¿no? Yo en lo personal no he podido tener la oportunidad todavía. Yo no he visto el manual, no sé, sinceramente. Ah, ok. Yo sí lo he visto, pero casi no lo entiendo. Ok, no se preocupe que aquí lo vamos a ir desarrollando, ¿ok? Y de igual manera, si no lo han visto aún, pues aquí lo vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Vamos a ir trabajando, le voy a ir explicando temas. Vamos a iniciar con lo más fácil, con lo más básico, que es el verbo to be. Probablemente algunos me digan, ay, no, el verbo to be, eso que vimos hace años y que ya, ¿ok? Pero lo vamos a ver de una manera muy diferente, ¿ok? My objective is not only for you to learn, but also to practice and to be the best, ¿ok? Yo quiero que ustedes sean lo mejor, ¿ok? Y que no vaya a ser que ya mañana, ay, no, ya no quiero ir a la clase, ¿verdad? Ay, no, son 2 horas. No. Ay, no, qué aburrido, bien puedo estar durmiendo, haciendo otra cosa. No. Miren que este esfuerzo que ustedes están haciendo es de admirar, no cualquiera, créanme, estaría después de trabajar 8 horas, venir a conectarse 2 horas para estar aprendiendo un nuevo idioma. Pues eso es algo de admirar. Ok. So, as I mentioned to you before, we are going to begin with a really nice topic, a topic that I personally like a lot. Ok. So, we're going to start with the verb to be. Can anyone tell me what do you remember about the verb be? ¿Qué es lo que ustedes recuerdan del verbo to be? Yo. Verbo cero estar. El verbo cero estar, ok. Está. Perfecto. ¿Y cómo lo usamos o cuándo lo usamos? Yo. Ajá, Natalie. Sí, recuerdo de la escuela. Bueno, de hecho sí lo he utilizado para hablar, por lo menos intentar comunicarme cuando he necesitado por muy mal. Pero lo he usado, como es este, conjugarlo como I am, you are, he, she's, they are, o aren't, I am, not, cosas así. Ok, es lo que excellent. Me acuerdo. Ok, perfect. Sí, vamos a ir repasando eso, ¿verdad? Si, digamos, ya tenían un par de años de no estudiarlo, pues aquí lo vamos a venir a reforzar, ¿ok? Okay, so since this is the first module that you're going to take, I'm going to be mixing languages. That's something that you're going to notice. And that I'm going to be talking to you in English, but sometimes when I see your faces and I see that you're kind of lost, I start speaking in Spanish. A veces las caritas de ustedes, ¿verdad?, me dicen mucho. Entonces, si yo veo que tienen a veces una cara de, ¿qué está diciendo la teacher? ¿Qué dice? No la entendí. Entonces, yo me cambio a lo que es el español. Pero sí, se van a ir acostumbrando que le voy a hablar en los dos idiomas, ¿ok? But if you said, no, teacher, just talk to us in English, perfect. Si me dicen, no, teacher, solo en inglés, ¿ok? Yo lo voy a hacer solo en inglés, ¿ok? O si sienten que voy rápido, igualmente, díganme, teacher, can you speak slowly, please? Ok, porque sí, esa es otra cosa que siento yo que tengo, que a veces me emociono y comienzo a hablar así rápido. Ok, so we are going to begin with the verb to be. First of all, I want to share this presentation that for the verb to be, we have these two meanings in Spanish, ser and estar. Y estar. So when are we going to use the verb be in ser? We are going to use it when we are talking about permanent situations, okay? And I'm going to use estar
when I'm talking about transitory situations. Tengo lo que es el verbo to be, que en español significa ser o estar, como mencionaban, ¿verdad? Y el cual utilizo cuando hablo de situaciones que son permanentes o de situaciones que son transitorias. ¿Qué es una situación permanente y qué es una situación transitoria? Can anyone tell me? ¿Alguien me puede decir qué es una? Ajá. I am Oscar. Soy Oscar. Es permanente. Ok, excelente. I'm studying English. Ahora estoy estudiando inglés. Es transitorio. Ok, thank you, Oscar. Excellent. So you can see that there we're talking about a permanent situation and a transitory situation. As Oscar said, sorry, when we're talking about names, that's something permanent, okay? So here we have the uses of the verb to be. You can see that the first one is name. Then we have nationality, marital status, age, religion or ethnic group, mood and feelings, places, descriptions, relationships, and professions. So these are some of the uses that we're going to have for the verb be. Estos son los usos más comunes que tenemos, ¿verdad? De lo que es el verbo to be. Tenemos el nombre, nacionalidad, estado civil, edad, la religión o el grupo étnico, los estados de ánimo y sentimientos, lugares, descripciones, relaciones. Acá nos vamos más que todo a relaciones familiares y de igual manera las profesiones. Ok. So if I start asking you which of these are permanent situations and which of these are transitory situations, how would you classify them? We already talked about name. We said that name is permanent, okay? Ya dijimos que el nombre es permanente. So, how about nationality? Is it permanent or transitory? Permanent. Why? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? No cambia. No cambia. Aunque digamos... Sí. ¿Y si digamos se llegan a casar con otra persona de otro país? ¿Cambiamos nacionalidad o no? Sí, se cambia. No. Why not? No. Puede cambiar nacionalidad, sí. Aunque finalmente por nacimiento se mantiene. Excellent. Excellent, yeah. Even though if you get married with someone from the United States, from Germany, Brazil, or another country, you are still Salvadoran. Aunque se casen con brasileños o brasileñas, estadounidenses, alemanes, ustedes lo que hacen es adoptar otra nacionalidad, pero siempre son salvadoreños. Okay, excellent. So, how about marital status, el estado civil? Transitory. Why? Yeah, sorry. Yo tengo eso que sí le voy a estar preguntando por qué. Yo quiero que me digan el por qué de todo, ¿verdad? Así que, sorry about that. Maybe change for divorce. Ah, okay. Excellent. Yeah, so probably right now some of us are single, some others are married, and some others are divorced. We don't know. Digamos que ahora alguien de ustedes está soltero, soltera, mañana se casa, el siguiente día en viuda, ¿verdad? No sabemos. Sí. Entonces, es algo transitorio. Transitorio. Excellent. How about age? Yes. Transitorio. Okay, why? Change. Change this. Okay, yeah, because every year... we are becoming older, okay? Todos los años vamos cumpliendo, yeah. No, no somos así que para siempre vamos a tener 20, ¿verdad? Aunque quisiéramos, la mayoría. Okay, then we have religion and ethnic group. No. Transitory. Why?
No. 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 Why not? It's permanent. Why is it permanent? Because don't change the place. Ah, okay. Okay, thank you. Lo que decía ahí el compañero, probably your faith won't change. Nuestra fe no va a cambiar, ¿verdad? And also the ethnic group doesn't change. Lo que es nuestro grupo étnico, nuestras raíces, nuestras costumbres no cambian. Okay, then we had mood and feelings. Los estados de ánimo y sentimientos. It's transitory. Okay, why? I can feel sad, angry, happy. Sometimes lazy, sometimes happy, angry. Green. Okay, excellent. Yeah, so for example, some of you may be happy. Some others may be hungry or sleepy. Sad, thirsty, and so on, okay? Pueda que se sientan aburridos, felices, con hambre, o que estén con sueño, etcétera, pero es algo que les pasa. Okay? Yes, it is transitory. So how about places? Los lugares. Transitory. Why is it transitory? No, permanent. Why is it permanent? Yes, permanent. But why? Don't change any place. Uh-huh. Yeah, but if we talk that it is us, the ones that are moving from one place to another. Sí, decimos que somos nosotros los que nos movemos de un lugar a otro. It's changed. Ah, okay. Yeah, for example, right now. Ahorita, ¿dónde están ustedes? In home. Yeah, you're at home. Tomorrow at 5 or at 6 a.m. In the work. Okay. Yeah, probably some of you might be on their way to work. Others on the bus. And around 8 a.m., most of you will be at work, okay? Ya a las 12, a la hora del almuerzo, puede que sigan en el trabajo, que vayan a un restaurante o un comedor, etc. And for the weekend, al fin de semana, puede que estén en su casita o que vayan a visitar a la familia, etc. Es decir, que los lugares es algo transitorio. Okay, so how about descriptions? Permanent. Why is it permanent? Porque son. Aunque dependiendo de la descripción. Ah, por ejemplo. De que sea. Un ejemplo. Si yo le describo una dirección. Donde está un hospital, eso va a ser siempre permanente. Excelente. ¿Y si hablamos de una descripción física de alguna persona? Hoy puedo ser gordita y en unos años puedo ser delgada. Ah, okay. Yeah, let me tell you that in this case, descriptions can be both. Las descripciones acá, ¿verdad? Pueden ser ambas. Por el simple hecho de que mencionaba ahí la compañera, ¿verdad? Yo puedo dar una descripción o puedo dar una dirección, sorry. Puedo decir dónde está X lugar y la descripción, o sea, va a ser siempre la misma. Ahora bien, si yo hablo de una persona, pues puede que ahorita tenga o esté delgada, después se engorde un poquito. Caso que siempre ocurre con los caballeros o con la mayoría, ¿verdad? Que tienen bastante cabello.
luego con el paso del tiempo comienzan a perderlo, ¿verdad? Ya no tienen abundante cabello, o igual, ¿verdad? O sea, hay varios cambios. So we can say that is something, or that it can be both, okay? Puede ser ambos. So how about relationships? Remember that this is when we're talking about family. Las relaciones. Relaciones familiares. ¿Es algo permanente o transitorio? Permanentes. Okay, why? My mother is ever my mother. Okay. Yes. Excellent. Yes. Your mother will always be your mother. Your father will always be your father. You cannot say that's my ex-father or that's my ex-mom. That is my ex-sister or my ex-brother. Okay. No podemos decir allá va mi ex-hermano o mi ex-hermana, no. ¿Verdad? Sí, siempre. La familia siempre va a ser la familia. Okay. And the last one that we have. Teacher, pero. Ajá. Pero se puede usar también en transitorio en respecto a lo, por ejemplo, el esposo, usted puede cambiar de esposo. Pero eso entra en lo que es el estado civil. Sí, lo que decíamos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita estamos solteras, mañana nos casamos, después misteriosamente violamos, ¿verdad? No sabemos por qué, nos volvemos a casar, pero eso va entre el estado civil. Ahorita acá las son relaciones familiares, por ejemplo, los hijos, hermanos, abuelos, etcétera. Okay. And the last one that we have is professions, las profesiones. ¿Es algo permanente o transitorio? Why is it permanent? Or why is it transitory? The permanent. Why? Ambos. ¿Por qué ambos? Permanent. One, two, three, more profession. Pues pueden cambiar, o sea, se mantienen, pero pueden cambiar de una, dos o tres profesiones más. Sin embargo, si tiene, es ingeniero, no dejará de ser ingeniero porque posteriormente se convierte en un abogado, será ingeniero más abogado. Excelente. Yes. Thank you. I really like that, okay. Sí, como decía ahí el compañero, ¿verdad? Las profesiones, o sea, ustedes puede que ahorita sean ingenieros, luego decidan sacarse otra carrera, ¿verdad? Como abogados, van a tener la ingeniería más la abogacía. Y digamos después deciden ser docentes, pues ya llevarían lo que es otra profesión. Sin embargo, la primera siempre la mantienen, okay. So, is that clear for you? ¿Está claro? Yeah. Okay, perfect. So this is what we were talking about, permanent and transitory situations. And I need you to tell me if you have any questions or any doubts, preguntas o dudas. No. Is everything clear? Sí, yo tengo una pregunta. Go ahead. Este es el nivel básico, ¿verdad? Sí, correcto. Este es nivel básico, básico uno. A ver. ¿Por qué siente que voy muy rápido, muy avanzado? No, es que hay cosas que no las estoy entendiendo. Ah, por ejemplo, díganos, sin miedo. Ya somos dos. Vaya, sin miedo, ya les dije. Si hay algo que no está claro, avísenme, porque si no me dicen nada, yo voy a entender que todo está claro y después vamos a hacer ejercicios y ustedes no van a saber qué hacer, ¿verdad? Así que sin miedo, díganos. Okay. No, lo que pasa es que la conjugación del verbo to be es como algo más complejo. Ahí siento que vamos corriendo. No, no vamos corriendo. He iniciado así con una breve introducción de lo que son los usos, porque ya vamos a ver lo que son, bueno, lo que es la conjugación. ¿Ok? Me imagino que vamos a estudiar uno por uno, ¿verdad? Correcto. Sí, vamos a ver un ejemplo de lo... El verbo... ¿Cómo usar el verbo to be? Pongamos en los nombres, luego en las profesiones, luego en los estados, me imagino yo. ¿Verdad? Excelente, sí, así vamos a ir. De igual manera, si gustan ahorita, permítanme.
Solo tenía, perdón, una pregunta con relación a relaciones. Cuando hablamos de relationship, no involucra el tema de colegas de trabajo u otro tipo de relaciones que sí pueden ser cambiantes. Sí, también se puede. Claro, con esto. También se puede, con lo que son compañeros de trabajo o con lo que son también amistades. Bye. Lo cual sería trans. Transitorio. Transitorio, sí. Correcto, transitorio. Ok. Bye. Vamos con esto entonces, para que me comprendan un poquito mejor. Tengo primero lo que es el verbo to be. Ok, esta es su forma. Ok, esa es la base form, la forma normal del verbo to be. Ahora bien, cuando yo hablo en lo que es presente simple, este verbo se conjuga de tres maneras. ¿Cuáles son esas tres maneras? La primera que tengo es am. La segunda forma en la que lo voy a conjugar es is. Y la tercera forma en la que lo voy a conjugar es are. Ok. De este verbo que yo tengo, que es be, lo voy a conjugar de tres maneras. La primera que es am, la segunda que es is, y la tercera que es are. ¿Ok? Ahora bien, am solamente se utiliza con la primera persona, es decir, yo. ¿Ok? El is lo utilizo con tercera persona. ¿Quiénes son tercera persona? Estamos, decimos, él, ella, y eso, ¿ok? Y are... La segunda persona. Ok, sí, tengo lo que es el is con la tercera persona del singular, es decir, cuando solamente hablo de uno, ¿ok? Y el are lo utilizo con la segunda, que es you, we. Y también con los plurales, que son we, they, they. Ok, esta es la forma del verbo to be en presente simple, ok, esta es la raíz, por llamarlo así, la base, ok, la cual en presente simple se me convierte en am, is y are. El am solamente lo utilizo con I, ok. So you can see, am solamente va a ir con I. Is, lo voy a utilizar con lo que es he, she, and it. Y are, lo voy a utilizar con you, we, and they. Ok. No sé si esto está claro. Ya vamos a ir viendo los ejemplos. Vaya, si ustedes recuerdan, el primero decíamos que era nombre. ¿Ok? Sí. En el caso, ustedes me pueden decir. Me pueden decir. I am. Y el nombre. So, for example, I am William. Or I can also say, I am Araceli. But, at the same time, I can tell you, my name is Araceli. Y si se dan cuenta, acá estoy hablando de lo que es nombre, de lo que es un nombre. I am William, I am Araceli, my name is Araceli. You can also say his name is Walter, for example. I can say her name, su nombre, es decir, de ella, is Natalie, for example. Y estoy hablando del primer uso del verbo to be. ¿Ok? ¿Qué dijimos? Perdón, el nombre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o alguna duda? No. ¿No? No. Ok, vaya. Vamos entonces con el segundo. ¿Cuál era el segundo? Perdón, quiero preguntar algo. ¿Ok? ¿Cómo pronuncia her? ¿Es así? Sí, her. Her name is. Ah, bueno, sí, eso quería saber. Gracias. You're welcome. Okay.
Esto lo vamos a estar estudiando también en esta semana, ¿verdad? Lo que es el my, his, and her. Eres su. Correcto, es su. La diferencia es que acá hablo de su, es decir, de ella. His, ella. Igualmente, es su, pero de él. ¿Ok? De ella, so, correcto. His name is su Walter. Su nombre es Walter. ¿El nombre de quién? De él. Her name is Natalie. ¿El nombre de quién? De ella. My name is Araceli. ¿El nombre de quién? El mío. ¿Ok? Is that clear? ¿Está claro? Yes. Yes. It's okay. Clear. So, the second use of the verb to be that we have is nationality. Estábamos hablando también de la nacionalidad. Ok, so you can tell me, we are, nosotros somos... Salvador. Salvadoran, ok. ¿Hay alguien que sea de otro país? So, for example, we can say, she is American, for example. Ok. I am Mexican, an example, ok. So, pueden ver acá que tengo lo que es el we, pero, como ya lo vimos acá, estoy usando el verbo to be en are. Acá estoy hablando de ella, y aquí utilizo lo que es is. Acá, yes, como hablo en primera persona, utilizo lo que es am, ok. ¿Está eso claro? Yes. Yes. Y el yes, it, ¿en qué momento se utiliza? ¿Perdón? ¿En qué momento utilizamos it? El it lo utilizo cuando estoy hablando de una cosa, de un lugar, de un animal, por ejemplo. Ahí es donde yo utilizo el it. It's a cow, por ejemplo. Ah, okay, excellent. It's a cow. It is a cow. Es una vaca. O eso es una vaca. Okay. You can also say, it is cold. Está helado. O está frío. It is hot. Está caliente. Okay. Ahí es donde yo utilizo lo que es el it. The same. If I want to know the time, si yo quiero saber la hora, it is 10 to 9, for example. Okay. It is 10 to 9. Ahí es donde yo estoy usando lo que es el it. Esto igualmente lo vamos a estudiar más adelante, pero sí, yo les voy a ir explicando, no se preocupen. Si tienen preguntas, háganlas saber, ¿verdad? Y aquí mismo las vamos resolviendo. ¿Ok? Uh-huh. ¿Cuál era el tercer uso? Let's see if you remember. Relationship. You? Relationships. Marital status. Okay, marital status. Okay. Okay. So if we start talking about marital status, you can tell me, I am single. Yo soy o estoy soltera, soltero. Pero. They are married. Ellos están casados. Casados. Ajá. He is divorced. Él está divorciado. Divorciado. Okay? De igual manera, si ustedes se fijan, estamos usando las tres formas del verbo to be. ¿Ok? Ok. ¿Cuál era el siguiente uso? Age. 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 Ok, vaya, esto es muy importante. Generalmente, un error que nosotros cometemos siempre que estamos aprendiendo inglés es que traducimos todo del español al inglés. Nosotros en español decimos, ah, yo tengo 20 años, por ejemplo. Mi mamá tiene 50 años. Mi papá tiene 60 años, por ejemplo. ¿Ok? En inglés no es así. En inglés, para decir la edad, utilizamos el verbo to be. So, if I ask, let me see, Luis, how old are you? ¿Cuántos años tiene, Luis? 57.
Okay, so I can say that Luis is 57 years old. Okay. How about you, Karen? How old are you? Karen? I'm 34 years old. Excellent, thank you. So you can see Karen is 34 years old. Berta, how old are you? Berta, ¿cuántos años tiene usted? I am 41. Okay. Years old. Excellent, Berta. Thank you. Vaya, con la edad, ustedes se fijan, acá tengo Luis is 57 years old. Acá tengo lo que es el verbo to be. Karen is 34 years old. Berta is 41. Okay, yo puedo decir ya sea 41, but also I can say 41 years old. De las dos formas es correcto, okay? Si ustedes me dicen Luis is 57, yo ya entiendo que estamos hablando de la edad de él. O si me dicen Karen is 34, de igual manera yo entiendo que es la edad de ella. Y si me dicen Berta is 41, igual, yo sé que es o que esa es la edad de ella. Okay, el years old es una expresión que es opcional. O sea, ustedes pueden decirla o la pueden omitir, pero siempre entendemos que hablamos de lo que es la edad. Ahora bien, digamos que tuviéramos como unas tres personas de la misma edad. They are, ellos tienen... 21 years old. Okay, 21 years old. Digamos que tenemos... 3, 4, 5 personas con 21 años. They are 21 years old. ¿Ok? Porque hablo de varios, no solamente de uno. ¿Está esto claro? Yes. Yes. Ok, ¿alguna duda o pregunta? No. Sin miedo. Yeah, the question is how old are you? How old are you? ¿Ok? Cuando es una pregunta directa. ¿Cuántos años tiene? Sí, correcto. Vengo yo y le digo, Fernando, how old are you? Quiero consultar algo. Ajá. Es how old are. Vaya, algo que tenemos nosotros en inglés es que unimos sonidos. ¿Ok? Sí, cuando nosotros unimos sonidos hacemos que el idioma suene más natural. Porque si yo voy y digo, how old are you? Siento que hasta me tardo. Ahora bien, como acá tengo lo que es. Es que ya. ¿Sí? Es que yo escribí older, older. Entonces pregunto si era older o old are. Por eso quería preguntar la división. Para entenderlo. Ajá. Sí, aquí lo que estamos haciendo es unir los sonidos. How old are you? Old are, old are you? Uno. Sí, okay. esa era la pregunta porque pensé que se decía older. Ah, no. Sí, older. Old are. Old are, old are. Sí, aquí uno lo que es la D con la A. Sí. Sí, para escribirlo le preguntaba. Okay, yes, is how old are you? Old are you? Old are you? Yes. That's how. You're welcome. So if I want to know, for example, Fernando's age, I can ask how old is Fernando? Okay, how old is Fernando? And then you tell me, and you can tell me, Fernando is... 35 years old, for example. ¿Ok? Y así puedo ir yo preguntando. ¿Alguna duda? No. No? No. Ok, so I'm going to continue.
Tal vez solo cuando se utilizan las contracciones, como I'm. Ok, excelente. Sí, ya vamos con ello. Vaya, estábamos viendo algunos ejemplos, ¿verdad? Algo que sí tengo yo bastante, ¿verdad? Es que me gusta que mis estudiantes participen. O sea, no va a ser que solo yo voy a estar hablando o leyendo. Probablemente las primeras clases sí. Pero ya de ahí son ustedes, ¿verdad? Y si me dicen, teacher, pero es que yo no puedo leer. No importa, aquí vamos a aprender. No, pero teacher, mi pronunciación no es buena. Aquí mismo los corregimos, así que por eso sí no se preocupen. ¿Ok? So, let me see. The first person that I have here on my list is Danis. Danis, can you read these examples, please? Okay. Name. His name is Joe. Can you read the second one? What? Can you read the second one as well, el segundo? Oh, okay. Nationality? We are Salvadorian. Okay, thank you. So here we have marital status, age, religion, and ethnic group. William. Hello. Okay, can you read the examples, please? Marital status. Marital status. Ernest is married. Married, okay. Age, she is 45 years old. 25 years old. And the last religion, one? Religion, ethnic group. Jacob is Muslim. Jacob is Muslim. Okay, thank you. So we're going to continue with Xenia. Okay, Xenia, can you help me reading, please? Xenia, ¿me escucha? Okay, so we're going to have Karen, please. No se le escucha. Okay. My brother is sick. My parents are in Roma. Are in Rome. Okay. No sé cómo pronunciar eso. Tables are new. Okay, thank you. So you can see here we have different examples, and here we're talking about mood and feelings, places, and descriptions. My brother is sick. Mi hermano está enfermo. O sea, es algo transitorio. Puede que ya mañana ya se sienta mejor y ya no va a estar tomando medicina ni nada. Then we have places. My parents are in Rome. Mis padres están en Roma. And descriptions. Those tables are new. Aquellas mesas son nuevas. Okay? And then we have relationships and professions. Let me see. We're going to have Berta, please. Relationship. They are my siblings. Profession. My brother is a teacher. Okay, thank you. So we have there. The relationships, they are my siblings, ellos son mis hermanos, and professions, my brother is a teacher. Mi hermano es un profesor. Okay, so is this clear? ¿Está esto claro con lo que son los usos del verbo to be o tienen alguna pregunta? Yeah, sure. It's clear. It is clear? Okay, so if I ask you to give me an example using each of the uses that we have studied, si les pregunto o les pido que me den un ejemplo, aparte de los que ya vimos, usando o con cada uno de los usos que acabamos de ver,
¿Cuáles serían? Veamos, Oscar. Luis is engineer. Luis is an engineer. Excellent. Let's see. Let me check. Sandra, tell me another example, please. Sería, we are, Mexican. Okay, we are Mexican. Thank you. Can you choose another person, please? ¿Puede escoger a otra persona de aquí, de sus compañeros? Sí, sin miedo. Miren que eso también lo vamos a ir haciendo. O sea, no solo soy yo la que va a elegir, sino que ustedes van a ir escogiendo a sus compañeros. ¿Ok? Quiero ver. Sería... ¿Dennis? Ok, Dennis. Ok. Okay. Vamos. We are a student. Okay, we are students. Let's see. Danis, another person, please. Arvin. Okay, Arvin. We cannot hear you, Arvin. You're on mute. Está en silencio. No le escuchamos. ¿Sí? No. Ahora sí. Bien. Se le escucha así, ¿sí? A lo lejos. Ah, ok. La pregunta, disculpe. Un ejemplo. Díganos un ejemplo del verbo to be con los usos que acabamos de estar estudiando. Específicamente en cuál. Cualquiera. Ahí usted decide. Ya sea edad, nacionalidad, nombre, estado civil. They are 21 years old. Okay, thank you. Can you choose another person, please? No puedo. Ah, okay, Fernando, thank you. My name is Fernando. I am sick last night. And today it's better. Okay. Excellent. Fernando, can you choose another person, please? Oh. Tal vez. No sé, compañero. A Don William. Tal vez no sé si ha participado Don William. Where is William? His name is Alberto. Ah, his name is? Alberto. Alberto, okay, excellent. William, can you choose another person, please? Sandra Elizabeth. Sandra, okay. Sería de escoger uno de los que hemos estado estudiando ahorita, ¿verdad? Correcto. Déjeme ver. Podría ser con mi nombre. Okay. For example. Estamos my name is Elizabeth. Okay. Thank you. Just hold on. Who? ¿Quién dijo I? I'm. Okay, Luis. They are a good student. Ah, excellent. They are good students. Thank you very much, teacher. You're welcome. Okay. Vaya, si ustedes se dan cuenta, ya estamos usando lo que es el verbo to be en sus tres formas en presente simple, ¿verdad? Es decir, el am, el is y el are, lo cual me parece perfecto. Decía ahí el compañero, ¿cuándo vamos a ver el am
y todo eso, pues lo vamos a comenzar a ver ahorita, ¿ok? So we're going to study the contractions that is probably the most common use. O sea, la mayoría de personas prefiere usar ya lo que es la forma corta, ¿verdad? O contractada. ¿Por qué? Porque se hace mucho más fácil. So you can see that here we have contractions of to be are very frequent when we are speaking. ¿Ok? A la hora de hablar, esto es demasiado común. Es muy común que nosotros lo hagamos así. For example, let me see. Luis, you were the last one reading, right? Usted fue el último en leer, ¿verdad, Luis? O en participar. Yes, yes. Okay, can you choose another person, please? Escoja a cualquiera, a cualquiera. Okay. Okay, please, Walter, Celaya. Okay, Walter, can you read the first three examples, please? You're from El Salvador? Uh-huh. Can you read the, the first three examples? ¿Puede leer los primeros tres ejemplos? Hey. You are El Salvador. Okay. Están viendo la pantalla. Les estoy compartiendo la presentación. Yeah. Sí. Okay. Bye. Va a leerme los ejemplos que tenemos acá. So you can see the verb to be, then we have the contraction, and we have the examples. Tenemos el verbo to be, I am, la forma contractada o corta que es am, y el ejemplo. I am from New Zealand. Okay, I am from New Zealand. Then I have you are. You are. You are. Zealand. Your and your Chilean. Okay. Then we have he is. He is when he's when you're old. And he's 20 years old. You're old. Thank you. Yarixa, can you continue, please? No. She is a nurse. Uh-huh. Continue, please. She's a nurse. She's a nurse. Okay, can you read the next example as well, please? ¿Puede leer el siguiente ejemplo? It is a big dog. Okay. And the next one? We're intelligent. Okay, excellent. And let's see the last two. Mari Carmen, please. Mari Carmen. Okay, Maria Cerón, please. Can you read the last two examples, please? Okay, es where, ¿verdad? Acá. Okay. Your student, they married. Okay, thank you. So you can see that here we have the full forms and here we have the short forms. Tenemos la forma completa del verbo to be más el pronombre personal y aquí tenemos ya la forma corta o la forma contractada. So I was saying to you, I am, you are, your, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, we're, you are, your, and they are, there, okay? A la hora de hablar, es más común que utilicemos lo que es
La forma corta. If I ask you for some examples, si les pido algunos ejemplos, yes. Can I practice, please? Sure, go ahead. Can I read this? Yes, you can. I am, I'm from New Zealand. New Zealand. New Zealand. Zealand. Okay. You're Chilean. 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 He's 20 years old. She's a nurse. It's a Victor. We're intelligent. You're a student. They're married. Okay, excellent. Thank you. Married. Esta última, married. Gracias. Okay, you're welcome. Vaya, si ustedes se dan cuenta, esta es ya la forma corta del verbo to be. Y es la más común a la hora de hablar. Do you have questions? No. No. No? Is everything clear? No. I know a question. Yeah. T-shirt. Yes. ¿Cuál es la pronunciación exacta de New Zealand? New Zealand. 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 Ya, yeah, vamos a aprendernos también el abecedario, lo vamos a ver en estos días. Así que por eso no se preocupe. Ya, yeah, de Z, la Z en inglés, ustedes al pronunciarla van a sentir lo que es una pequeña vibración en la garganta. ¿Ok? Algo que siempre le digo a mis estudiantes es que van a sentir como que si fuesen unas abejitas, ¿verdad? Que están... Ah, pues el mismo sonido que hacen las abejas es similar al de la Z en inglés, ¿ok? Sí. ¿Ok? Ok. So here we have affirmative sentences. Hasta ahorita hemos estudiado lo que son oraciones afirmativas. Ahora bien, si yo les pido que me hagan sus propios ejemplos. ¿Ok? Mari Carmen. Mari Carmen, ¿tiene alguna pregunta? Teacher, Mari Carmen tiene problemas con la conexión. Sí, porque solo me salía que había levantado la mano. Ok. Aquí, vaya, otra cosa, recuerden que el video se va a subir a la plataforma, ¿verdad? Por cualquier cosa, si ustedes gustan repasar o volver a ver el contenido, pues ahí va a estar disponible, ¿ok? Ok. Ok, so, questions at this moment? No. No? No. Teacher? Ajá. Una pregunta, solo me podría mencionar cómo se pronuncia they are ya abreviado. Ya en su forma contractada, they're. Sí, they're. 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 Excelente. Yes. Okay. Gracias. Thank you. You're welcome. So, let's see. We need to practice. Necesitamos practicar, ¿verdad? So, I need you to tell me an affirmative sentence using the verb be. Okay, necesito que me digan una oración afirmativa usando el verbo to be. Okay, it doesn't matter. I am from Santa Ana. Okay, excellent. Let's see, another example. My sister is a psychologist. Let's see. Okay, veamos, Danis, an example, please. I'm from Lourdes Colon. Okay, Natalie. Natalie, we cannot hear you.
I'm sorry. I'm from El Salvador. Okay, Karen. I'm studying. Sorry, can you say that one more time? ¿Puede decirlo una vez más? I'm studying. Okay, I am a student or I am studying. ¿Soy estudiante o estoy estudiando? I'm a student. Ah, excellent. Thank you, Karen. Oscar. They're a very good student. They're very good? Student. Okay, thank you. Luis. Okay, okay. I study English. Okay. I study English. Ahí ya no estamos usando el verbo to be. No, I am studying English. Ah, okay. I am studying English. Okay. Ahí ya estamos hablando en presente continuo o presente progresivo. Okay, okay. Excelente. Sí, más adelante vamos a ir estudiando todo eso. So don't worry about it. María. María Cerón. I am San Marcos. You are San Marcos or you are from San Marcos? I am from San Marcos. Ah, okay. Now it changes. Let's see, Fernando. I am from El Salvador. Okay. 64-year-old. She is a doctor. We are friends. He is my partner. Excellent. Berta. I am from Zacatecolucan. Okay. Perfect. William. William. Está... Oh, se había silenciado. We are a doctor. We are doctors. Okay, we are yes. Doctors. Okay, Elvis. I like my work. Using the verb be, usando el verbo to be. La oración es perfecta, pero necesito una usando el verbo to be. I am study. I am studying English. Studying English, okay. Recuerden los usos del verbo to be. Vimos 10. Okay. Mari Carmen, veamos. Mari Carmen, ahí me decían que tenía problemas con el audio, ¿verdad? O con la conexión. Ok. El dispositivo creo que le está dando problemas, porque ella dice que activa su micrófono, pero no lo escuchamos. Ah, ok. So, Sandra. We are operating. Ok. And Yarixa. También hace. I am 21 years old. Okay. Am I missing someone? ¿Me hace falta alguien? I think Arvin. ¿Me hace falta? ¿O ya participó? Okay, Arvin. Arvin, can you tell us an example using the verb be? Sí, she is beautiful. Okay, she is beautiful. Thank you. ¿Me hace falta alguien? ¿O ya participaron todos? Yarixa no ha participado. Sí. Sí, ya lo hice. Sí. Ah, bueno. Ajá. Sí, ya lo hizo. Ok, excelente. Sí, So, those are affirmative sentences. Estaba probando si me escuchaba. Ah, vaya. Sí, sí lo escuchamos. No. So, we are going to continue, but this time...
we're going to go with negative forms, okay? Con la manera negativa o la forma negativa, déjenme decirles que es algo fácil. Lo único que vamos a hacer para las oraciones negativas es agregar el not, ¿ok? O la otra manera que tenemos que vamos a ir estudiando. So, for example, I have the first one that says, I'm not from Spain. I'm not from Spain. Then I have, you're not Australian. Or you can also say, you aren't Australian. ¿Ok? Estas dos formas que tenemos acá, you're not, or you aren't, I'm valid. Son válidas, ¿verdad? Okay. So I can say, you're not Australian, or you aren't Australian. Vaya, tengo que me han levantado la manita dos personas. Quiero ver quiénes son. Let me check. Sorry, I'm just checking. ¿Quién me ha levantado la manita? Natalie. Sí, solo quiero que me ayude con... ¿Cómo es la pronunciación de la contracción de I'm? ¿Es am o I'm? Ok, acá la forma corta o contractada, am. Am. Sí. Ah, sí, es que yo entendía o creía que era I'm. Es am. Sí, luego vamos a ver también con preguntas que cambia la pronunciación, a pesar que tengo lo que es el am, me va a cambiar, ¿verdad? Ok, eso es algo que vamos a estar estudiando también. So I have, I'm not from Spain. Yes, then we have, you're not Australian, or you aren't Australian. He's not 30 years old, or he isn't 30 years old. Let's see, Yaritza, can you continue reading, please? She's not a secretary. She isn't a secretary. Secretary. Okay. Thank you. Continue. Dennis. It's not a small cut. It isn't a small cut. Thank you. Karen. We are not friends. We are not. We're not friends. Friendly. Friendly. We are. We are. We friendly. Aren't friendly. We okay. Aren't friendly. Thank you, Oscar. You're not teacher. You aren't teacher. Thank you. And the last one, William. They're not singular. Single or single, or they are, they aren't single. They aren't single. Okay, thank you. Vaya, con las oraciones negativas lo podemos hacer de estas dos formas, es decir, el you're not, o solamente agregándole el not a la forma ya corta o contractada del verbo to be con el pronombre, o puedo usar lo que es el aren't, isn't, y solamente con la primera persona. Es esa, ¿verdad? No hay otra manera de contractar. No me van a salir, por ejemplo. Give me just a few seconds. Un error muy común que a veces algunos cometemos o cometen, ¿verdad? Y es el siguiente. ¿Puedo borrar esto, sí? Sí. Ok. Espera. ¿Ah? Ay, tú. ¿Seguro? No, vale, ahorita. Sí, les pregunto, ¿verdad? Porque no vaya a ser. Ahí está, gracias. Ok. Ok, vaya. Les decía, la única forma que tenemos de contractar el I am not es I'm not, ¿ok? Esta manera no existe. Ok, esto no existe, no, nunca, ok, eso ni siquiera existe, ok, esto no, ¿verdad? Ok,
Solamente I'm not, or I am not, or I'm not. Esas dos son las únicas maneras que nosotros podemos contractar el, la forma negativa del I am not, ¿ok? ¿Alguna duda o pregunta? So, we are going to work. I need you to tell me negative sentences. Necesito ejemplos de oraciones negativas. One by one. Vamos a ir uno por uno. Okay. Let me see. The first person that I have is Danis. Danis, can you tell me an example of a negative sentence, please? Okay, I'm not African. Sorry, I'm not African. Thank you. Continue, Karen. No, you are not. You are not pretty. Okay, thank you. Let's see, Oscar. I'm not asleep every day. I'm not asleep every day. Like this. Sleep every day. Vaya, en este caso, sleep es un verbo que me indica una acción, que es dormir. No lo puedo usar. Recuerde los usos del verbo to be. Okay. Nombres, nacionalidades, edad, estado de ánimo, sentimientos. Cambiemos el sleep. I'm not. I'm not happy. Happy. I'm not happy every day. O quitamos el every day. No. Lo quitamos. I'm not happy now. Ah, sí. Why? ¿Por qué no está feliz ahorita? Porque no he comido. Ah, so I can say that you're hungry. Hungry, hungry. You're hungry. O sea que usted es de las personas como yo, que si no han comido se ponen de mal humor. Yes? Okay, let's continue. William, tell me a negative example, please. I'm not teacher. Okay. I'm not a teacher. Okay, Yarixa, tell me an example, please. She's not 31 years old. Okay, excellent. Let's see, Natalie. She isn't a police officer. Okay, Luis. Okay. They're not come from Mexico. They're not? Come from Mexico. They're not from? Mexico. Mexico. Okay, thank you. Let's see, Maria. Yo, teacher, o la otra María. Yo aquí solo veo una María, no sé si habrá otra. Una que se llama Mari Carmen. Ah, no sé, pero es Mari Carmen. Usted sale acá como María. Quiero ver si se me dice.
Ya la perdí. María Cerón. María Cerón. Ok. She isn't not beautiful. She isn't not beautiful. Like this? Ok. Sorry. ¿Quién me dijo que no entiende o no? No. ¿Preguntas? Okay, Elvis, can you tell me an example, please? She's not married. Okay, excellent. Berta. He's not. Uh-huh. A doctor. Excellent. Arvin. I am not from Spain. I am not from Spain, okay. Let me see who's missing, que me hace falta. Fernando, ¿ya me dijo su ejemplo? No, pero no. Ah, not. Okay. No. She's not. I, por ejemplo, también, I'm not married. También. Ah, okay. I'm not married. Okay. Quiero ver, tengo dos. Tengo 13 y ustedes son 15. Who's missing? Yo. Okay. Elizabeth. Elizabeth, can you tell me your example, please? I am not housed. Sorry, I'm not house. I'm not. Do you mean housewife? Sí. Ama de casa. Mm-hmm. Sí. Okay, so I'm not a housewife. Okay, excellent. And ahí están todos. Okay, so you can see today we have learned how to make affirmative sentences using the verb be, negative sentences, and also we have learned the uses of the verb be. Ya nos aprendimos los usos del verbo to be, hemos aprendido cómo escribir oraciones afirmativas y negativas, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda antes de mandarlos a la práctica. Any questions? Yo tengo pregunta y tiene que ver, no he descargado el manual. Ajá. Y en realidad no he tenido el tiempo de poder revisar ahora y descargar, pero me imagino que este es el proceso para la práctica, trabajar en el material. Vaya, por ejemplo, ahorita se los estoy compartiendo. Ok, vaya, la primera parte. Permítanme. Vaya, the unit that we have is get to know someone. And we have the unit objective that says, I will be able to talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Okay, ya vimos lo que es el verbo to be, ya vimos que lo podemos usar con lo que son las ocupaciones. Y lo primero que tenemos es think about some positions that people can find at your workplace, also mention yours. Okay, eso sí, es algo que vamos a ir ocupando. Tenemos aquí, por ejemplo, esa lista de ocupaciones, maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, and secretary. Pero probablemente la profesión de ustedes no esté en este listado. Entonces, lo que vamos a hacer es cómo usar lo que es el verbo to be en oraciones en singular. Es algo que ya estuvimos viendo. Por ejemplo, tenemos, I am Natalie, you are a secretary, he is an engineer,
She's a floor manager. Tenemos la forma tanto completa como corta o contractada. Igual, la forma negativa, que está la forma completa y la forma contractada. Sin embargo, con lo que es la práctica, ¿verdad? No es solamente que vamos a ocupar esto, sino que le voy a estar enviando ahorita lo que es un ejercicio al grupo de WhatsApp, que es en el que vamos a trabajar. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, y de igual manera, si no han descargado lo que es el manual, pues lo pueden hacer en el transcurso del día de mañana, porque mañana lo que vamos a estar viendo o a practicar es conversaciones, ¿verdad? ¿Pueden ver? O sea, yo quizás me he adelantado un poquito con lo que son las oraciones afirmativas y negativas del plural, porque ya lo estudiamos, ¿verdad? Pero sí, me interesa que vayamos practicando también, ¿verdad? Vamos a estudiar y nos vamos a aprender el abecedario, no de la forma tradicional, que es de la A a la Z, sino que algo que a mí me encanta es que mis estudiantes se puedan el abecedario de manera desordenada. ¿Por qué? Porque acostumbro a hacer bastantes dictados. O, por ejemplo, si ustedes me dicen, teacher, ¿y cómo escribo? O cómo se escribe, por ejemplo, papa, en inglés. So, vengo yo y le digo, P-O-T-A-T-O. Y ustedes, ¿verdad? Van anotando. Or, how do you spell your last name? Ah, my last name is R-O-S-A-L-E-S. Y ustedes van ahí, ¿verdad? Ok. So, I'm going to send the exercise right now. Les voy a enviar entonces el ejercicio ahí al grupo de WhatsApp para que estemos trabajándolo. Son tanto oraciones afirmativas, ¿verdad? Y vamos a estar trabajando en lo que son breakout rooms. Así que los voy a asignar ahorita. ¿Ok? Ah, permítanme. A ver, ¿esta es una pregunta? Sí, ¿cuál es la pregunta? El material de este estudio conforma a... Sorry. ¿Cómo fue? El material de estudio está en la plataforma. Vaya, el material de estudio estaba viendo que alguien de sus compañeros lo había compartido en el grupo de WhatsApp. Sí. Pero de igual manera, si ustedes lo necesitan, yo se los puedo enviar, ¿verdad? O, si no mal recuerdo, también se los han enviado a sus correos personales. ¿Yes? Sí. Vale, entonces vamos a hacer ahorita los breakout rooms. Quiero ver. ¿Cuántos habemos? Tengo 14. Ok. Vaya, solamente le van a dar a aceptar, ¿verdad? El ejercicio, déjenme ver si ya se terminó de enviar. Sí, ya se los envié para que comencemos. Sí. Ok. So, iniciamos entonces y de igual manera yo voy a ir pasando, ¿verdad? Por cada sesión de grupo para ver que estemos trabajando, ¿ok? Teacher. ¿Sí? Teacher, no estoy en el grupo de WhatsApp. Ah, ¿quién más no está en el grupo? Yo. Yo tampoco estoy. Yo tampoco. ¿Se les envió el correo o lo revisaron? Sí. Se les envió del inicio de módulo. Tenían que aceptar el grupo. Sí, hay un enlace. Déjenme mostrarles antes de que haga los grupos. Permítanme. Quiero ver dónde está. Permítanme. Les voy a mostrar dónde está. Porque sí, les han mandado lo que es un enlace, ¿verdad? En el cual ustedes pueden, bueno, tienen que aceptar para unirse. Vaya, por ejemplo, si ustedes ven acá, este es el correo que se les envió. Y aquí está, mire, grupo de WhatsApp. Solamente le van a dar clic al enlace que está allí para unirse al grupo. ¿Sí? Sí.
Vaya, quienes no estaban, ¿ya? Déjenme solo corroborar. Uno se acaba de agregar. Ok, sí, porque aquí en la compu no... Ah, ok. Karen. Gracias, sí, ya tenemos ahí. Ahí en el correo está el, la invitación, ¿verdad? Para que nos unamos al grupo. Vaya, voy a hacer los breakout rooms ahorita. Si no están, pues alguien de sus compañeros probablemente les pueda compartir lo que es la pantalla, ¿verdad? Para que vayamos trabajando en eso. ¿Ok? ¿Los demás recibieron el documento? Sí. ¿Sí? Ok, so let's begin. Solamente le van a dar ahí a aceptar, ¿ok? Yo ya acepté, pero como fue enviado el documento antes, me imagino que no, por eso no me llega. Pero esa es la primera parte del material, del manual. No, ese es un ejercicio aparte. Ah. Ok. Mm. Ya se los voy a reenviar. Uh-huh. Ok. Bueno, gracias. Bueno. Gracias. Hi, are you working on the exercises? Yes. Hi, yeah. Uh-huh. So tell me, what is the answer for number one? It is? Yes. Uh-huh, excellent. Number two? Is. Is. Okay, number three? Are. Are you sure? Or is. Okay, what are we talking about? ¿De quién hablamos? Mom and dad. ¿De las familias? Ah, okay, mom and dad. Mom and dad. ¿De quién hablo entonces? Le digo mamá y papá. ¿De ellos? Ah, okay. Entonces, si hablo de ellos, voy a usar. You are. They are. You are. Okay, excellent. Are.
Number four? Yeah, tell me number four. Grandma. Kids. Okay, excellent. So continue working together. Sigan trabajando juntos entonces. Okay, thank you. You're welcome. The sun is six. Is teacher. Hi, what happened? A mí me tocó salirme de del grupo donde estaba para lograr ver lo que nos había enviado para responder. Entonces, al parecer, un ratito estuve conectado en audio con ellos y de ahí me sacó. He vuelto a entrar. Y este, pero me dice que espere a que usted me asigne un grupo. Ok, vaya. Este, si gusta, lo puedo dejar aquí a ustedes tres en la sesión principal. Porque tengo a Natalie y a Luis que no han entrado a la sesión de grupos pequeños. No, no he podido, no he podido, me perdí. No, ¿no le ha salido la opción? No, o sea, descargué el WhatsApp, lo descargué en el teléfono, pero aquí en la pantalla, en la computadora, no lo he podido lograr. Ok. Vaya, permítanme que veo que está. Igual yo no puedo tenerlo aquí en el teléfono. No, no podría contestarlo así, tendría que salirme y volver a... Ah, comprendo. Ok, entonces ahorita vemos. Teacher, ¿sí? Quizá yo no entendí. Yo convertí el documento y lo estoy rellenando. No entendí que había que entrar en algún lugar. Sí, estábamos haciendo los breakout rooms, las salas de grupos pequeños, ¿verdad? Para que ustedes fueran ahí compartiendo con los compañeros. Ahorita estoy terminando lo que son esas sesiones de grupos pequeños. Ya lo voy a tener a todos en la sesión principal. Y es bueno que me digan, ¿verdad? Que por hacerlo en el teléfono se salen, ¿verdad? No pueden estar trabajando en ambas cosas a la vez. Pero sí, las respuestas las podían ir escribiendo, digamos, ya así en el cuaderno o en alguna libretita, ¿verdad? La cosa es que vayamos practicando lo que estamos aprendiendo. Vaya, quiero ver, me faltan todavía algunos. Vaya, veamos, me faltan todavía. Quiero ver, yo creo que ya están todos, sí, ¿verdad? Okay, yes. Okay, excellent. So I'm going to share the exercise with you. This is the one that we are practicing. ¿Cómo lo vamos a responder? No es que vamos a, o sea, es más que todo hablado. Okay, cuando sean ejercicios así, yo necesito que ustedes comiencen a platicar con sus compañeros. So for example, you can start like my cat, black and white. ¿De quién estoy hablando acá? Del gato. Del gato. Del gato. Ok, entonces, si estoy hablando del gato, ¿cuál sería la forma del verbo to be que voy a utilizar? It. Is. Ok, is. Entonces venimos nosotros y, por ejemplo, pueden decir o pueden escribir, my cat is black and white. En el caso que ustedes no puedan editar o no les dé la opción, ¿verdad? Lo pueden anotar ahí en una libretita o en una página aparte. Luego tenemos he is inside the house. Ok, pero yo también necesito que ustedes vean explicándose por qué estamos usando el is, por qué estoy usando am o por qué estoy usando are, ¿verdad? Para que nos vaya quedando más claro. Acá me decían que la respuesta es is. So, how about the next one? Mom and dad away. They are. Ok. ¿De quiénes hablo? De ellos, de mamá. De ellos. Y como hablo de ellos, es decir, en plural, utilizo. Ah. Excellent. Ah. Grandma. Is. ¿Por qué? Is here. Porque es una persona. Tiene una sola persona. Es una sola persona. ¿De quién hablo? De la abuela. De la abuela, es decir, de ella. Excellent. Grass, green.
es. ¿Por qué? Estamos hablando de ello, del virus. No, grass. De la grama, el pasto. Ok, excellent. Gracias. The sun is yellow. ¿Por qué? The sun is yellow. Is yellow. ¿Por qué? Porque hablo de qué? Del sol. Ok. Ve, esta es una pregunta. Las preguntas las estaríamos viendo en esta semana. Pero como acá tengo lo que es el océano, ¿de qué hablo? Agua. Azul. De una cosa. De una cosa. Entonces. Is. Correcto. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una cosa. It is. New York. New York. ¿Cómo me queda acá? New York is a city in the USA. In the USA. Excellent. Canada. Canada is. Okay. North of the USA. A horse. Is an animal. Is an animal. The bike. Is from my father. The poster. The poster is. Okay, is. Okay, the plane. The plane is late. Is late. Okay. The people. Are noisy. Are noisy. ¿Por qué are? Are noisy. Porque es plural de varias personas. Ah, ok, porque es plural. ¿Estoy hablando de quiénes? De las personas. Ok, excelente. Vaya, hasta acá. No sé si todo esto nos ha quedado claro, si tienen dudas, preguntas, comentarios o alguna inquietud. A mí me cuesta entenderlo. Mi inquietud, la pronunciación. Mi inquietud es que no pude acceder a la plataforma. Voy a ver cómo hago mañana para poder acceder. Vaya, sí, solamente les aclaro. Solamente aclaro, este ejercicio que estamos viendo ahorita es muy aparte del que está tanto en el manual como en la plataforma, ¿ok? Solamente aclarando. Vaya, me comentaba allí, creo que Sandra, ¿sí? Sí. Vaya, ¿cuál era su inquietud? A mí me cuesta pronunciarlas y me cuesta entenderlas para poder... O sea, me cuesta saber qué significan. Ah, ok. ¿Qué significan? Más que todo quizás las palabras que estamos viendo ahorita, el vocabulario. Ajá. Por ejemplo, menos de la 11 para abajo. Ajá. Como yo no sé nada. Estoy en cero de inglés. Entonces a mí me cuesta entender. De la 11 para abajo... ¿Qué dice, pues, en lo que es la primera? Okay. So, for example, the bike, hablamos de lo que es la bicicleta. The poster, hablamos de lo que es un poster, por ejemplo. The plane, el avión. The people, las personas. Nobody, hablamos de nadie. Ok, let me see. Permítame que ahorita no puedo seguir bajando. Ok, vaya, acá, Scott es un nombre propio. Quiero ver, acá, igual, acá tengo Tinker, que es un nombre propio. El 45, ustedes pueden ver, Muzi es un nombre propio. O sea, vamos a ver también lo que son nombres propios que no tienen traducción del inglés al español. Ok, así que cuando vean, por ejemplo, como Muzi, es nombre, ok, y generalmente... no van a encontrar traducción para ella. Es como que, digamos, ustedes tengan un gato o una gata y le digan Missy Puss, ellos allá, Missy Puss va a ser una nueva palabra, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Missy Puss es un nombre muy común para los gatos acá, ¿verdad? En El Salvador. ¿Ok? Sí. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta o duda.
Este, con respecto a esto que estamos contestando ahorita, como veo que ya el tiempo se nos está cortando, será que lo vamos a responder y se lo vamos a enviar. Vaya, sí, a mí me encantaría, ¿verdad?, que lo respondieran. O sea, no les estoy diciendo que lo van a imprimir ni nada de eso, ¿verdad? O sea, ustedes en su cuaderno pueden ir anotando lo que son las respuestas y les toman una foto, me las envían ahí, ¿verdad? Ya sea al personal o ahí en el grupo. Y ahí yo voy a estar revisando. Igual, este, en la plataforma hay ejercicios, ¿verdad?, que ustedes van a ir resolviendo según vayan pasando las clases o las semanas. Ahora que estamos hablando de la plataforma, vaya, habían algunos de ustedes que decían que no tienen acceso aún, ¿correcto? O no han revisado. Yo sí tengo acceso, pero no me tiran nada. No le tira nada. No. Ya tengo acceso, teacher, pero son muchos correos y muchos links los que hemos recibido y de pronto puede ser un poco confuso. Vaya, permítame. Ver si yo puedo... Tal vez pudiera compartir su pantalla y ubicar el correo. Vaya. Y dónde. Sí, ahorita, permítanme. Gracias. Quiero ver. Creo que es esta. Déjenme ver si es esa. Ya lo voy a compartir para que vean, ¿verdad? Este, sí, el primer video va a parecer que está vacío aún, ¿verdad? Porque es esta primera clase que nosotros estamos viendo. Ya de ahí van a aparecer los que son los ejercicios en los que ustedes van a ir practicando lo que hemos estado estudiando el día de hoy, que es el verbo to be con las oraciones afirmativas. Quiero ver, creo que es este. Ya se los comparto. Y de igual manera, ¿verdad?, si ustedes llegan a tener alguna pregunta o duda, con mucho gusto, ¿verdad?, ahí les estaría atendiendo, ¿verdad? Ahí pueden escribir o bien al grupo del WhatsApp o a mi personal. Vaya, aquí está, miren. Inglés principiante módulo 1. ¿Logran ver? ¿Sí? ¿Logran ver la pantalla? Sí. Vaya, sí, tenemos la sección 1. Ah, sí me aparece a mí. Vaya, sí, entonces vamos a la sección 1. Que es Unit 1, Get to Know Someone. Tenemos 5 preguntas, le damos clic allí. Luego de que nos cargue, ¿verdad?, lo que es la plataforma, vamos a ver acá, videoconferencia 1, Affirmative and Negative Statements, que es esta videoconferencia. Ok, esa va a estar disponible a más tardar mañana a las 8 de la mañana. Luego viene lo que es la tarea número 1. Instructions. Read the following sentences and choose the best choice. So, for example, Michelle, floor manager, ¿cuál sería? Is a floor manager. Is a. ¿Es la tercera opción? ¿Seguro? Sí. Vaya, yes. Veamos. La número 2. He is not, or he am not, he isn't a floor manager. ¿Cuál de las tres opciones sería? I am not. ¿Esta? He is not. No. Is not. ¿La primera? Puede ser esto. La primera o la tercera. Vaya, ¿es la primera o la tercera opción? Es la primera. La primera. Ok. Veamos. La tercera. La tercera. ¿Por qué la tercera? Que en los ejemplos que usted nos dio, conjugado. Ajá. Ah, pero vaya, esto sí, ustedes deben aunque de está mal no está bien escrito. Ah, correcto. Sí, miren, con la plataforma es de tener cuidado, ya sea con el apóstrofe. Si ustedes se dan cuenta, acá está hasta el final. Está. Entonces ya de por sí me está diciendo que esa forma es incorrecta. ¿Ok? Veamos la tercera. Hay... Am not, am, an, or are an. La primera. La primera.
¿La primera? Pues déjenme decirles que esta es la segunda. Ah, es que esa es la otra. Sí, ya vamos sí. a explicar eso. Porque empieza con vocal. Ok. Then we have you, mechanic, R, R, A, or R, N. You are an R, A, a mechanic. A. Segunda o tercera opción. Segunda. Segunda. Ok. And the last one that we have is Tina and I, teachers. Oh, segunda. La segunda opción. Correcto. Vaya, luego que ustedes hayan contestado, le dan enviar. Y cuando hayan enviado las respuestas, permítanme. ¿Qué es lo que le hace tan feo? Sí, no, ya silencio ahí. Ya silencio ahí. Vaya, tienen que darle enviar y les tiene que dar lo que es el porcentaje. Vaya, acá si ustedes se dan cuenta, tengo correcto 20 de 20 puntos. Entonces, me voy a la siguiente. Y tengo un video que son las guías questions and short answers. Hay un video, ¿verdad? Luego de ver ese video, van a ver lo que es una tarea 2. Y así es como vamos a ir trabajando la plataforma, ¿ok? Luego tenemos otro video que es del abecedario. Hay otra tarea y lo otro. Permítanme. Vaya, lo otro que tenemos que procurar es que toda la sección 1 esté terminada a más tardar el día viernes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque okay. nosotros subimos notas semanalmente de ustedes. Es decir, la primera nota es de esta unidad, de todos los ejercicios que ustedes van a ir trabajando. ¿Ok? Ok. De igual manera, ya la siguiente semana que vamos con la segunda unidad, para el día viernes ya ustedes deben de haber completado todos los ejercicios para no perder lo que son notas o esas actividades, ¿verdad? Lo otro, les hacía el comentario para los que estaban temprano, ¿verdad? La clase inicia a las 8, por lo cual nosotros necesitamos que estemos conectados a las 8 en punto. Se va a pasar lista, 3 veces les hacía el comentario, al inicio, a mitad de clase y un cuarto a las 10. Solamente tuve lo que fueron, ¿qué? Unas 15 personas o 14 personas el día de ahora. Vamos a ver qué pasó con los demás. Y necesito que por favor me pongan su nombre completo, ¿ok? Su nombre completo según Dewey. Por ejemplo, tengo algunos que solo está su primer nombre y apellido, pero sí necesitamos lo que es nombre completo por motivos de asistencia y de auditorías de INSAFOR, ¿ok? Ese tiene que ver con el registro que aparecía en el correo como el primer paso, ¿verdad? Sí. Ok. Quizá vale la pena que en el chat de WhatsApp tener ese paso a paso para los que posiblemente no hayan podido conectar a Zoom. O captura de pantalla. O captura de pantalla, correcto. Ah, ok, perfecto. Sí, para la plataforma entiendo que debo entrar a esta parte que dice pasos a seguir antes de iniciar el curso. Ahí entro a la plataforma, ¿verdad? Sí, le tiene que salir que se ha inscrito al curso principiante 1. Correcto. Y de igual manera, ¿verdad? Tienen que enviar, bueno, colocar lo que es su correo electrónico y si no me equivoco, les han dado una contraseña genérica. Es correcto. Ok, ya ustedes entrando a la plataforma pueden cambiar la contraseña por una que ustedes recuerden fácilmente. Okay. Ok, si en dado caso se les llega a olvidar, ustedes pueden anotarla en un papelito que ustedes saben que no se les va a olvidar y que solo ustedes tienen acceso a, ¿verdad? Para que nadie más vaya a estar ahí, no creo, ¿verdad? Pero sí, es de tener cuidado o para que no se les vaya a olvidar, más que todo eso, ¿verdad? ¿Ok? De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Queja? ¿No? Ok. Vaya, sí. ¿Sí?
habla muy rápido el inglés. Ok. Yeah, sorry. Les decía, ¿verdad? Si sienten que estoy, que voy muy rápido, avísenme, ¿verdad? Para irme un poquito más despacio, ¿verdad? Ok. Pero gracias, sí, le agradezco mucho su comentario. Vaya, ¿algo más o alguien más? No, solo que creo que buena clase, hemos avanzado bastante. A mí me alegra por lo menos lo que hemos aprendido para hoy. Ok, excelente, perfecto. Bueno, si no hay más comentarios, dudas, nos quedamos hasta ahora. Y nos estaríamos viendo mañana a las 8 en punto, ¿ok? Okay. Okay. So that's all. Thank you. See you tomorrow. Thank you. Bye. Good night. Good night.